Nos encontramos hoy en el tren que corre la línea Bilbao-Santander-Santander-Bilbao y estamos con una de las compañeras de Carranza que forma parte de la plataforma en defensa del tren Santander-Bilbao, que se fundó hace aproximadamente año y unos cuantos meses, con idea de recuperar la dignidad del servicio de una comarca que consideramos que está desatendida desde el punto de vista de transporte y que a raíz de la pandemia se quitaron muchas de las frecuencias de la ya escasa frecuencia del tren, limitándonos únicamente a un servicio de ida y un servicio de vuelta. Muchos de los vecinos de la comarca se han posicionado evidentemente en contra de esta nueva frecuencia, además de las carencias que ya tiene el servicio en sí, y han fundado esta plataforma, una plataforma que lucha de manera desinteresada y de manera totalmente apolítica por el bien de la comarca. La compañera que tengo conmigo en el viaje se llama Gloria, es vecina de Carranza y es una de las miembros fundadoras de esta plataforma. Y bueno, un poquitín queríamos comentarlo con ella y que nos explicase un poquitín cuál es la situación, cuál ha sido la situación pasada y cuál es la situación actual de este servicio. Bueno, esta plataforma surge en un momento muy concreto, que es cuando quitan la mayoría de las frecuencias del tren por la pandemia. Pero tenemos que tener en cuenta que antes de la pandemia ya las frecuencias eran muy escasas, el servicio era bastante deficiente y que incluso los tiempos del recorrido eran muy superiores pues a los de 2002, que yo creo que fue el año en que fueron más cortos. Entonces había habido protestas, desde el Ayuntamiento de Carranza habían pedido a Renfe que actuara, a Renfe y a Adif, que actuara para mejorar la línea, pero ya llega la pandemia y reducen las frecuencias, bueno, lo dejan en lo que tienen por obligatorio porque Renfe ya tienen un convenio con el Ministerio de Transporte, bueno, que no sé cómo se llama ahora. Y entonces por lo menos un servicio tenían que dejar. Entonces dejan un servicio, dirección Carranza-Bilbao o Santander-Bilbao. Yo casi todo el tiempo hablaré de Carranza porque es lo que mejor conozco, pero tenemos que pensar que viene desde Santander. Y el servicio de vuelta no era el mismo día, sino al día siguiente. Eso te obligaba a hacer noche en alguna de las paradas que tienes. Hacer noche, sí. En Santander, en Bilbao o donde fuera. En alguna otra parada intermedia, claro. Entonces esta situación ya, bueno, colmó el vaso y, bueno, hubo una persona que hizo un llamamiento, ya viendo cómo estaban los ánimos, hizo un llamamiento y convocó una asamblea en la estación del tren. Esto fue en junio del 2020. Convocó una asamblea, además a las 9 de la noche, a las 10, una hora, y hubo más de 100 personas, no solo de Carranza, porque fue el llamamiento en Carranza, sino que vinieron también gente de Cantabria. Y la reclamación principal era, evidentemente, lo que son las frecuencias, pero había más reclamaciones, aparte de las frecuencias, porque tenían unas carencias este servicio, que también hicisteis eco con ese manifiesto, ¿verdad? Además, lo que tú dices, que además de las frecuencias, es que ya antes de la pandemia incluso, el ir de... nunca sabías si ibas a llegar. O sea, las vías, toda la infraestructura, lo que es responsabilidad de Adif, estaba hecho un desastre. Parece que hay muy pocos trenes que estén en servicio. Es decir, que se estropea un tren y ya no es solo que tenga que venir un autobús a buscarte igual al cabo de una hora, no sé qué, sino que sabes que al día siguiente ese tren tampoco va a estar disponible. Claro. Y luego, claro, lo que te digo, se estropea un tren. Te dejan parado, que bueno, si es de día y si no tienes prisa, vale. Te dejan parado en cualquier punto hasta que viene un autobús a recogerte. Sí, lo que vemos es que hay una dejadez, o sea, por el servicio, incluso que se puede ver reflejado en el tipo de línea que estamos viendo, ¿no? Porque es una línea que en un principio se intentó electrificar de cara a mejorar el tren y además yo creo que entra la posibilidad de que entren unos vagones pues
ya de otra generación superior y más confortables y que vayan menos contaminantes y más cómodos. Y lo que vemos es que no se termina, por ejemplo, de electrificar, por ejemplo, lo que es toda la línea, ¿no? O sea, que es imposible que tengamos un tren eléctrico en este caso, ¿no? Nosotros nos hacemos eco de esta manifestación ciudadana e intentamos recoger todas las propuestas y las inquietudes que tienen para intentar desde las instituciones, que al final son quienes tienen que arreglar este tipo de gestiones, pues darle forma para que el tema avance, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la recuperación de las frecuencias de la pandemia, que era algo que dejaba toda la comarca, evidentemente, incomunicada, porque el servicio, habría gente que podría utilizarlo, pero la gran mayoría no podía hacer noche ni en Bilbao, ni en Santander, ni en otros sitios, ¿no? Y disponer de coche particular, claro, o de edad para ir en coche. Sí, pero estamos empujando... hacemos gala desde las diferentes departamentos o diputaciones de intentar apostar por el transporte público, pero realmente luego no damos las herramientas para que la ciudadanía pueda tener acceso a él de una manera digna, claro, no de una manera puntual. No han cortado el servicio, pero el servicio, como he comentado, es totalmente insuficiente. Cuando avanza un poquitín el tema de recuperar la pandemia, parece que está dando ahora mismo sus últimos portazos de momento, esperemos que sí. Hemos recuperado, Gloria, lo que es la frecuencia anterior, pero... La frecuencia y el desastre de servicio anterior. Claro. O sea, lo hemos recuperado a la vez. Sí, pero evidentemente, nosotros, por ejemplo, hoy hemos querido hacer con vosotras el trayecto, pues para saber las deficiencias que tiene el servicio, que evidentemente las hemos sufrido, pues lo que tú has comentado, por ejemplo, de los horarios. Es complicado cuadrar los horarios, aún así, aún teniendo tres viajes de frecuencia, con una necesidad, por ejemplo, para tener un estudiante, un trabajador, se hace complicado. Y luego el servicio sí que vemos que además se retrasa con bastante frecuencia. Vemos aparte suciedad en las estaciones, una serie de cosas que son fáciles además de solucionar en muchas veces, ¿no? Lo que vemos que falta, interés por mantener esta línea. Y entendemos además que la plataforma sigue viva, sigue luchando. Viva. Evidentemente ahí considera que aunque se recupere la frecuencia anterior, corrígeme si me equivoco, tenéis, como me has comentado, todavía hay muchos elementos para poder mejorar la línea. Y por eso también nos ponéis en contacto con nosotras desde las instituciones. Y en el caso particular nuestro, hicimos una propuesta para llevar al pleno de las juntas generales, que os comunicamos y consensuamos con todas vosotras, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi, evidentemente recoge también vuestras inquietudes y pone unas soluciones sobre la mesa. Unas soluciones que bajo nuestro punto de vista son correctas, pero se quedan cortas para todo lo que necesita esta línea. Y además algo que yo creo que podemos compartir, que todo el mundo podrá compartir, es que la inversión pública tiene que hacerse para mejorar en la medida de lo posible la vida de la mayoría de personas de una comarca, en este caso. Este tren, aunque parezca sencillito, es un tren que da un servicio muy importante a la comarca. Sin este tren, la gente tendría, como tú has dicho, que utilizar el transporte privado en muchísimos casos. Eso también limita mucho a gente que por circunstancias no puedan tener un vehículo propio, ya sea por incapacidad económica o simplemente pues porque tiene una enfermedad, no puede hacer uso de, o porque no tienes edad. Quiero decir, hay muchísima gente que utiliza este método de transporte, este servicio, para acercarse pues a Bilbao, evidentemente, que es algo que todo el mundo tiene que ir de vez en cuando. A Zalla para ir al médico, claro, desde, por ejemplo, en Carranza no hay especialistas. Uh-huh. Entonces tienes que ir a Zalla. Claro, los recursos al final tienen que repartirse, evidentemente son limitados desde todas las instituciones, pero hay que priorizar. ¿Qué es lo que realmente va a mejorar la vida de la comarca? ¿Una Y o un servicio digno de un tren en condiciones? Nosotras ya lo hemos trasladado también a todas las compañeras, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, Parlamento Vasco, para que tengan en cuenta desde las diferentes instituciones, porque muchas veces nos tiramos entre las instituciones la pelota al tejado del otro. Y al final termina la casa sin barrer, como suele decirse, y terminamos con un servicio que se posterga en el tiempo, desaparece de los medios de comunicación y ya parece que esa necesidad que tenía esta comarca desaparece. Se está muriendo la comarca. Uh-huh. Claro, la gente va saliendo porque no tiene servicios, porque no puede trasladarse, porque las personas jóvenes vienen a estudiar aquí, la gente que trabaja al final acaba yendo a vivir a donde tiene el centro de trabajo lo más cerca posible, porque no es posible
que una distancia de 53 kilómetros no se puede hacer menos de un, y sobre todo que no se pueda ir y volver, porque es difícil, claro, es difícil poder ir a trabajar con estos horarios y poder volver. Efectivamente, tú has dado además con una de las claves que trabajamos mucho en las juntas generales, que es en el reparto equitativo de los medios de económicos que se traslade, digamos, a las infraestructuras y al transporte, y que esté repartido en las comarcas. Estamos dejando ciertas comarcas. Hay lugares de Vizcaya que están ciegos. Que están ciegos porque ahí no se va a poder desarrollar ningún tipo de industria, porque no hay manera, por ejemplo, de ir a trabajar. Si no hay trabajadores, no puedes hacer un pabellón que albergue, por ejemplo, una fábrica de lo que sea, que albergue 300 empleados y que claro, que tengan todos que desplazarse, por ejemplo, en transporte privado, en coche. Es poco atractivo de cara al empresario a que diga, voy a montar aquí una empresa. Esta comarca, si no invertimos en ella, al final desaparecerán ese tipo de inversiones, y ahí tenemos un peligro muy importante, porque lo vemos con todo el recorrido. Es una comarca realmente preciosa y con muchísimas posibilidades. Nos alegramos que nos apoyéis, porque en todo este proceso que hemos tenido de recogida de firmas, de llamada a todas las instituciones, a mí me hacía muchas gracias, pues eso, el gobierno vasco, no sé qué, no es nuestra competencia. Y yo les decía, ¿y las usuarias de quién son competencia? No son del gobierno vasco, de la Diputación, es que entre todos tendrían que, lo que tú dices, estar unidos para salvarla. Para salvar el transporte público, para salvar la comarca y para salvarnos a las personas usuarias. Esto al final se resume en una cosa que son derechos y deberes. La ciudadanía en general, yo creo que nuestros deberes los cumplimos, ¿no? Básicamente son pagar un impuesto, por ejemplo, de todos los años a Hacienda para que se ejecuten cosas. Y yo creo que desde las instituciones también tenemos derechos y tenemos deberes, ¿no? Y los deberes de las instituciones tienen que ser justamente lo que tú has dicho, que la ciudadanía tenga mayor confort, viva cada día mejor, intentar que las comarcas no queden deshabitadas, intentar dar un servicio público tanto de transporte como lo que tú has comentado, por ejemplo, también de sanidad y de muchísimas más cosas, que sea digno. Muchas veces nos centramos en los grandes núcleos o en las grandes obras, por ejemplo la Y, que ¿a cuánta gente beneficia la Y? Pues a un porcentaje probablemente mínimo. No decimos que igual no sea necesario, bajo nuestro punto de vista tenemos una visión muy particular de la Y. No estamos, por lo menos, muy de acuerdo con todo el proyecto que están intentando traer, ¿no? Y entonces consideramos que, como hemos dicho antes, el dinero es limitado, esto es como una casa. Sí, eso ya sabemos. Cuando te entra dinero en casa, las Amachu ya sabéis que si entra X dinero no puedes gastarte X más 300, tienes que gastarte como mucho X. Pues aquí estamos igual y damos prioridad a lo que más necesita la ciudadanía. Por eso os agradecemos que pongáis el punto sobre las IES, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las necesidades hasta que movimientos como el vuestro surgen y las levantan las alfombras y vemos todo lo que hay debajo. Por eso mismo. Yo creo que eso sí hemos hecho bien, porque salir tanto en la prensa, el llamar a todas las puertas, te hagan caso o no, porque por ejemplo Renfe no nos ha hecho caso, no ha querido hablar con nosotras, pero bueno, el ir molestando y que se hable del tema, yo creo que es muy importante. Pero por eso tienen que entrar entrar ahí las instituciones. Igual son las instituciones quienes tienen que hablar con Renfe y poner las cosas en su sitio, porque al final dan un servicio que es público, no nos engañemos. Y hay mucho dinero que se invierte, que la gente paga con sus impuestos. Entonces, tenemos el derecho y el deber de gestionar ese dinero, como he comentado antes. Por cierto, no sé si se ve con las imágenes, pero sí, está precioso. Un proyecto maravilloso que recomendamos. Y estamos teniendo suerte porque parece que va sin ningún problema. Es que eres casco, Gloria. Vosotros.